8:44 dice que Jesús les dijo a ellos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué razón? Y él mismo sigue diciendo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús les está diciendo que ellos quieren hacer los deseos de su padre el diablo? Si nosotros leemos en los versículos previos, que es en el texto inmediato, que es en el contexto inmediato, nos vamos a dar cuenta que ellos querían matar a Jesús. ¿Me doy a entender? Y entonces ellos le dicen a Jesús, nosotros tenemos un padre el cual es Abraham. Y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y entonces ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Y entonces Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían, porque yo he venido de Dios. Pero ustedes me procuran matar. Ustedes quieren matarme. Entonces, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre diablo. El diablo, el pecado y la separación. Entonces, dice aquí, vosotros sois de vuestro padre diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Se dan cuenta cómo ahora encaja con el contexto inmediato donde él les estaba diciendo, ustedes procuráis matarme? ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo que Jesús les está diciendo. Y les está proclamando, les está diciendo que ellos ya no son hijos de Dios. Porque de hecho, si fueran hijos de Dios, ellos amarían a Jesús. Porque Jesús había venido de Dios. Pero ellos querían matar a Jesús. Y por haber manifestado ese deseo de Dios, Jesús les dice, ustedes quieren hacer lo mismo que su padre. Y su padre es el diablo, porque el diablo quiere hacer lo mismo. De hecho dice, él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer problema. Son hijos del diablo. Fíjense bien que muchas veces en las iglesias se habla acerca de ese cambio de pertenencia. Oye, es que tú eres un hijo del diablo y tú tienes que cambiar porque Dios quiere hacerte su hijo. Dios quiere que tú pases del reino de las tinieblas a su luz admirable y tal. Pero si se dan cuenta, estamos solamente haciendo respuesta o algo, tratando la respuesta al fruto, sin tomar en cuenta las raíces. Estamos dando respuesta al fruto. Entonces, cualquier vez que nosotros, como pastores, como evangelistas, como personas, miembros de la iglesia, laicos, que quieran hablarle a otra persona de Jesucristo, no nos debemos enfocar en los frutos, debemos enfocarnos en la raíz, porque la raíz es la que determina los frutos. Entonces, el primer fruto que produce esta raíz es este, el problema de pertenencia, en donde este problema de pertenencia nos dice que todas las personas en el mundo que están sin Cristo, que tienen esta raíz, son hijos del diablo, porque Jesús ha sido hijo. De hecho, si nosotros salimos allá afuera y nosotros le decimos, oye, por ejemplo, ¿no? Oye, tú te consideras una buena persona, la gran mayoría de las personas van a decir, sí, yo creo que soy una buena persona. Tú le vas a preguntar, ¿por qué consideras que eres una buena persona? Te vas a decir, bueno, porque no le hago daño a nadie, le doy limosna a los pobres, si viene alguien y me pide algo, se lo doy. Pero la palabra de Dios dice muy claramente, muy clarito, que todos, absolutamente todos, proclaman su propia bondad. ¿Me doy a entender? Todos dicen que son buenos. Pero la manera de poderse justificar es así. Ah, es que yo soy mejor que mi vecino. No, mi vecino sí es malo, pero yo no. Yo en comparación a él, yo soy un ángel. ¿Me doy a entender? Porque todos tienen un estado natural.
Pero ese estándar moral no es el estándar moral de Dios. Ese estándar moral es el estándar moral de cada uno de nosotros. Así que yo puedo tener un estándar moral aquí, pero a lo mejor tú tienes un estándar moral un poco mejor que el mío. ¿Me doy a entender? Y el vecino a lo mejor tiene un estándar mucho mejor que el nuestro. Pero a lo mejor el vecino de él tiene un estándar mucho superior al nuestro. Pero en definitiva, ninguna persona de este mundo tiene un estándar tan alto como el estándar de Dios. Entonces, eso quiere decir que ninguno de nosotros va a poder dar la talla. Jamás vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo, sin Cristo. Sin Cristo. Por lo tanto, el único fruto que podemos mostrar, el único fruto que podemos dar, es aquel que nos dicta nuestra propia raíz. Y en este caso, dice Jesús ahí, ustedes no pueden dar otro fruto más que aquel que es también el deseo de vuestro Padre. En este caso, el diablo. ¿Lo voy a entender? Jesús le dice, ustedes me quieren matar, es normal, porque su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es homicida desde el principio. ¿Se dan cuenta que Dios da, el diablo quita? ¿Se dan cuenta que Dios crea, que el diablo destruye? No así dijo Jesús, porque el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Me doy a entender? Ahora, esta característica es algo inherente de los hijos del diablo. ¿Quiénes son hijos del diablo? Todos aquellos que son ¿qué? No creyentes, incrédulos. Y cuando nos referimos a esto, estamos hablando de que Jesús no está en ellos. Que ellos están sin Dios, que ellos están sin Cristo. ¿Quién es Cristo? El que resuelve todo el problema del ser humano. Problema número 2, ¿de acuerdo? Problema número 2, y vamos a poner. Número 2, estos son el problema de nacimiento. Hijos de ira. En Efesios, capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3 dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Dice que éramos hijos de ira. Y ese se llama problema de nacimiento. Problema de nacimiento. Hijos de ira, Efesios capítulo 2, verso 3. Ahora, ¿a qué se refiere este problema? ¿A qué creen que se refiere este problema? Se refiere a lo siguiente. Hijos de ira se refiere a que desde que nacemos. Desde que nacemos, desde que somos un bebé inocente, inocente entre comillas, desde que el bebé sale por la mamá, sale de la mamá, desde ese entonces, incluso desde que fue concebido en el vientre de su madre, desde ese momento, él fue concebido en pecado, y si fue concebido en pecado, él nació para morir e ir al infierno, como cualquiera de nosotros. Todos, absolutamente todos, hasta los bebés necesitan a Cristo. Ahora, alguien dice, oye, pero si muere un bebecito, ¿cómo se va a ir al infierno? Te digo una cosa, lo que dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Tú, mujer cristiana, tu esposo como hombre cristiano, nace tu bebé, necesita a Cristo, sí necesita a Cristo, pero dice la palabra de Dios que tu bebé está cubierto por tu hogar, cubierto, está en tu cobertura como hijo de Dios, mientras él no pueda, él no tenga la capacidad de tomar la decisión por recibir al Señor Jesús en su corazón y no entienda todavía el Evangelio porque no tiene la edad para hacerlo, él es salvo por ti, porque tú eres salvo. Ahora lo ejemplifico.
Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre era tal que a Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre. ¿Recuerdan esa parte? Se había corrompido tanto que el pensamiento continuamente de ellos era solamente el mal. Pero en las diferentes generaciones había una generación a la cual pertenecía un hombre llamado Noé, que por cierto es el único del cual habla la Biblia, toda la Biblia, solamente es el único en ese tiempo, en ese momento, de toda la gente que habitaba la tierra, era el único del cual la palabra de Dios dice que era justo delante de Dios, varón recto y justo delante de Dios. Ahora, el hecho de que él siguiera aprobado al pacto de Dios y creyera en el pacto de Dios, eso lo hacía justo. Y por causa de su justicia, por causa de creerle a Dios, por causa de que era un hombre recto delante de Dios, se salvaron otras personas que no eran justas. Adivinen quién. Su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Ellos no eran justos. Solamente Noé era justo. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: quiere decir que un bebé es salvo. Si imagínate que mi esposo y yo tenemos un bebé y a los dos meses fallece el bebé, ¿ese bebé se va al cielo, sí o no? Sí. Ahora, no se va al cielo porque ahí era un pobre bebito y ya estaba chiquito, o sea, ¿qué podía haber pecado el bebé? No se va al cielo por eso, se va por la cobertura de un servidor y de mi esposa sobre el bebé, porque nosotros hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Me doy a entender? Pero el bebé, una vez que crezca, si es que no muere y que él sigue creciendo, va a llegar a un momento en el que nuestra cobertura ya no funciona. Ahora él tiene que entender el Evangelio y creer por sí mismo en Cristo. ¿Me doy a entender? Él tiene que entregarle su vida a Cristo, también decirle: Señor, ya entendí tu Evangelio, necesito que vengas y me salves. Porque la salvación no es grupal, la salvación es personal. Ahora, una consecuencia que nosotros vemos después de que se acabó el diluvio y que todas las aguas descendieron y todo este rollo, una consecuencia que nosotros vemos es que a pesar de que ellos fueron salvos, bueno, fueron salvados del gran diluvio, por causa de Noé, que solamente es una sombra de lo que sería Jesucristo en el Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que inmediatamente ellos pecaron. ¿Por qué? Porque ellos no eran justos. Sí. ¿Puedo preguntar? Ahorita. Guarda la pregunta ahí. Ahora, entonces, todos, según lo que dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, verso 3, todos nacemos para morir y para ir al infierno. Por eso necesitamos, número uno, nosotros necesitamos de Cristo. Número dos, debemos y tenemos una urgencia por predicar el Evangelio, porque allá afuera nuestros vecinos, nuestras vecinas, en nuestro trabajo, los empleados, los jefes, etcétera, todos tienen la misma condición y necesitan escuchar el Evangelio para que puedan ser salvos de esa condenación. Pero entonces, todos nacemos para morir y para ir al infierno. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, Adán es el que nos heredó esa condición. ¿Qué es esa condición? Un espíritu separado de Dios. ¿Me voy a entender? Ya lo vimos en el tema anterior acerca del problema fundamental, que es este de la separación. Todos heredamos eso. Todos, absolutamente toda la raza humana heredó ese problema. Y al estar
problemas espirituales. Problema número 3, problemas espirituales. En 1 Corintios capítulo 10, verso 20, nos habla acerca de esto, y está hablando de idolatría. Problema número 3 son problemas espirituales. ¿Por qué razón? Ahora te explico esto. Porque resulta, 1 Corintios 10, 20, porque resulta que cuando el hombre quedó separado de Dios, aún así el hombre continúa buscando aquello que perdió. ¿Qué es lo que perdió? Una conexión espiritual con su fuente de vida. Y el hombre sabe, aunque ya han pasado más de 5.700 años desde la creación de Adán, el hombre sigue sabiendo, aquí inherente, está aquí adentro, que su espíritu debe estar conectado a algo. Entonces, el hombre busca conectarse, ¿a qué? A lo que encuentre. Y entonces, adora imágenes, se adora a sí mismo, que es, se convierte en ególatras, idólatras de sí mismos, ídolos de madera, a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera en que el hombre quiere y continúa buscando una y otra vez conectarse a algo que él considere superior a sí mismo, porque está buscando su fuente de vida. ¿Me doy a entender? Y esto lo convierte en un idólatra. ¿Por qué en un idólatra? Porque aunque el hombre está buscando su fuente de vida, el hombre no puede. Diga conmigo, no puede. Diga de este lado conmigo, no puede. El hombre no puede encontrar a Dios. El hombre no puede encontrar a Dios. Está el hombre incapacitado para encontrar a Dios, porque espiritualmente está muerto. Y un espíritu muerto no puede buscar a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice ahí, pastores, ustedes lo saben, dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. No hay quien busque a Dios. Pero no es porque el hombre no quiera, es que no puede. Está incapacitado para poder buscar a Dios, porque su espíritu está como muerto. ¿Cómo está? Muerto. Muerto. ¿De acuerdo? Ah, ok. Entonces, el hombre busca en diferentes fuentes. Busca en los ídolos, busca en el trabajo, busca en sí mismo. De tal manera que nosotros vamos a poder observar cómo es que allí en Génesis, después del diluvio, vamos a ver en Génesis capítulo 10, capítulo 11, cómo es que ellos se empiezan a poblar otra vez la tierra, y se empieza a hacer un pueblo grande, y ellos deciden construir una torre muy alta. ¿Cómo se llama esa torre? Babel. Babel. Esa torre de Babel la construyeron con un propósito. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Para qué? Sí. Dice, hagamos esta torre hasta la cúspide del cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir ponernos en alto. Eso no es otra cosa más que idolatría de sí mismo. ¿Me voy a entender? Porque el hombre sigue buscando en dónde conectarse, a dónde conectarse. ¿Me voy a entender? Pero el hombre no puede porque está muerto espiritualmente. Y ese es el problema número 3, del cual ninguno puede escapar. Problema número 4. Problema número 4. Problema número 4, estamos hablando de Hechos, capítulo 8, verso 4 al 8.
Mateo 11, 28. Y estos son, ahorita se los digo, Hechos capítulo 8, verso 4 al 8, y Mateo capítulo 11, verso 28. Estos son problemas físicos y problemas espirituales, problemas mentales, perdón. Problemas mentales. Problemas físicos y problemas mentales. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8 y Mateo capítulo 11, verso 28. Problemas físicos y problemas mentales. Adivínense, cuando hablamos de problemas físicos, pregunta, cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó con enfermedades? ¿Acaso Dios dijo, voy a crear al hombre, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, pero pongámosle un poco de diabetes? ¿O pongámosle un problema renal? ¿O pongámosle un poco de problema de dolor de espalda? ¿Acaso Dios lo creó así? No. ¿Cómo lo creó Dios al hombre? Diga conmigo, perfecto. Saludable, completamente. De hecho, a Adán no le hacía falta absolutamente nada. Adán lo tenía absolutamente todo. Y cuando hablamos de que Adán tenía absolutamente todo, estamos hablando de que Adán era un hombre total y completamente sano. Sano. No había enfermedad para nada. Me doy a entender, y esto es algo que tenemos que tener muy en mente. ¿Por qué? Porque a raíz de que el hombre se separa de la fuente de vida, es cuando el hombre empieza a enfermar. Ahora, se lo explico. ¿Recuerda usted la relación del pez y el agua? ¿Sí? Ok. Volvamos ahí. Tenemos nuestra pecera. Tomamos un pez y lo sacamos del agua. ¿Cuánto tiempo cree que dura el pez afuera del agua? ¿Más o menos? Media hora, 10 segundos. ¿Qué nada más? 20 minutos. ¿Por acá? ¿Vale? 3 segundos. Ok, 20 minutos. Por ahí va algo, ¿no? Entonces, alguna vez le pregunté a un pescador y le dije, oye, ¿cuánto tiempo dura un pez fuera del agua? Dice, dependiendo del pez, pero más o menos entre 5 minutos, es un promedio, hay unos que duran un poco menos, entre 5 minutos y 15 minutos. Digo, wow, ¿en serio? Dice, sí. Todavía un pez a los 15 minutos, si lo metes, todavía es como que se mueve y puede volver otra vez un poquito a vivir. Pero ese pez que metiste a los 15 minutos, 14 minutos, ya tiene muchas fallas en sus sistemas. Ya tiene fallas en su sistema renal, ya tiene fallas en su sistema circulatorio, ya tiene fallas en su sistema nervioso. ¿Me doy a entender? Ahora, escucha bien esto, porque resulta que cuando el hombre salió de la presencia de Dios, comenzó a morir incluso físicamente. Porque no es lo mismo vivir eternamente que vivir 930 años aproximadamente lo que vivió Adán. ¿Me doy a entender? Cualquiera de nosotros nos gustaría vivir 930 años, ¿no? Oye, imagínate, si con 100 años lo que hemos conseguido y las cosas que podemos hacer, ahora imagínate vivir 10 veces más. Oh, ¡wow! Pero eso no es nada en comparación a una eternidad. ¿Te das cuenta? No es nada en comparación a una eternidad. Ahora, imagínate, solo para ilustrarlo, porque yo así lo puedo ver. Imagínate una línea, pastor, ¿ustedes de dónde vienen? De Darío. Darío. Darío, Darío. De Darío. Darío. Okay. Darío. 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 Ok. Imagínense un listón aquí. Y desde aquí hasta Darío. Desde aquí hasta allá, un listón. Y en este listón, con este plumón, vamos a poner un punto. ¿De acuerdo? Ese punto es el tiempo que vas a vivir en la tierra en comparación al tamaño del listón. ¿Te das cuenta? Es nada. Es nada.
Tu vida aquí en la tierra, tus 80, 90, 120 años que vivas aquí en la tierra, es nada en comparación a lo que nos espera ahí arriba. No voy a entender a la eternidad. Adán había sido creado para vivir eternamente. Cuando él come del fruto, vivió lo semejante a un punto en ese listón tan largo, tan lejano que está. Tan grande, solo un punto. Vivió solo 900 y algo de años. No recuerdo la cantidad exacta. 930 años de por ahí. Después lo vemos. Y entonces resulta que a lo largo de la vida nosotros nacemos, nuestra madre, padre, y nació Lalo. Pero cuando nació Lalo, al poco tiempo resulta que Lalo tenía un problema de asma. ¿Te voy a entender? Que Lalo tenía un problema de asma. Y el niño de repente como que se broncoaspiraba y de repente como que ya no podía respirar. ¿Sabes por qué? Porque este niño nació fuera de la presencia de Dios. De repente hay niños que nacen y a los 5 años, a los 6 años, ya tienen problemas de riñón, o ya tienen problemas de hígado, o ya tienen problemas en su sistema respiratorio. O bebés que toman la leche materna, la leche del seno de la mamá, y no la soportan. La vomitan, no pueden comer y tienen agruras. ¿Sabes por qué? Porque estos bebés nacieron fuera de la presencia de Dios. Y fuera de la presencia de Dios, el cuerpo del ser humano se deteriora. ¿Me doy a entender? Fuera de la presencia de Dios, el ser humano se deteriora. Es lo mismo, un pez fuera del agua se empieza a deteriorar. Un pez no muere nada más porque estuvo fuera del agua. El pez muere porque empezaron a fallar sus sistemas. Empezó a fallar su sistema respiratorio. Ya no pudo introducir oxígeno a su sangre. Su sangre empieza a fallar, ya no lleva oxígeno, entonces empieza a fallar el cerebro. Si falla el sistema nervioso, entonces empieza a fallar el sistema cardíaco. Si falla el sistema cardíaco, entonces empieza a fallar el sistema renal. Si falla el sistema renal, entonces empiezan a fallar los demás sistemas, hasta que finalmente, después de los 15 minutos, ¡pam!, se muere el pez. Pero lo mismo le pasa al ser humano. Dese cuenta que mientras más grandes seamos, más fallas tenemos en nuestro cuerpo. Pero esto quiere decir que nosotros vivimos separados de la presencia de Dios. Volvemos otra vez a la raíz. ¿Se da cuenta? Estamos separados porque estamos separados, tenemos enfermedades, que son los problemas físicos. Ahora, problemas mentales. Problemas mentales. Ahí en Mateo capítulo 11, verso 28, dijo Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora, en el contexto inmediato de lo que está hablando Jesús aquí en Mateo capítulo 11, verso 28, no está hablando precisamente de depresión, no está hablando de ese rollo, aunque ahorita van a ver cómo sí lo podemos aplicar a todo ello. Pero escúcheme bien, porque resulta que Jesús está hablando allí a las personas, a la gente del pueblo, porque los religiosos de aquel entonces imponían sobre ellos cargas de las leyes, de los preceptos, que ni ellos mismos podían llevar, de tal manera en que la gente se sentía abrumada, se sentía desesperada, porque decían: es que no puedo con todo esto, ya no puedo. Incluso algunos: no puedo dudar de que quieren quitarse la vida. ¿Me doy a entender? Seguramente algunos de ellos estaban desesperados, en depresión, estaban en estrés. Entonces Jesús, observándolos, Él conoció sus pensamientos y Él conoció su estado mental. Les dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Porque mi carga, a diferencia de la de ellos, de los religiosos, mi carga es ligera. Así que lleven mi yugo. No el de ellos, porque ellos imponen cosas sobre ustedes que ni ellos mismos pueden llevar. Pero lo que yo les pongo a ustedes es ligero, porque incluso yo lo he llevado por ustedes. Entendamos este. Ahora, bajo este mismo concepto, esto quiere decir que Él está preocupado. Dile conmigo: Dios está preocupado por nuestro estado mental. A Él le preocupa cómo está la gente de este mundo.
palabra, él dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque él quiere salvar a todo el mundo. ¿Por qué razón Dios querría salvar a todo el mundo? Díganme ustedes. Sí, ¿por qué nos ama? ¿Somos iguales que se van a hacer? ¿Qué más? ¿Por qué somos sus hijos? ¿Qué más? Porque somos hechura de él. ¿Por qué somos hechura de él? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios quiere ayudarnos? ¿Por qué? Porque estamos muertos. Porque estamos muertos. ¿Ah? Porque salimos de él. Y mire bien esto, ¿eh? Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo por una razón. Porque él quiere regresarnos a él. Decía el pastor Guillermo, porque salimos de él. Él quiere regresarnos a él. ¿Me doy a entender? Ahora, Dios nos creó para estar en él. Decía el pastor Guillermo, salimos de él. ¿Me doy a entender? Ahora, él está haciendo, él más bien hizo todo lo que hizo, enviando a Jesucristo para pagar el precio del pecado, para derrotar a Satanás, para mostrarse como el camino al Padre, porque él quiere que regresarnos a él. ¿Se da cuenta? Dios no creó al ser humano para que fuera hijo del diablo, para que fuera hijo de ira, para que estuviera y viviera en idolatría, para que tuviera problemas de enfermedades y problemas mentales, de depresión, estrés, etcétera, etcétera. Dios no lo creó para eso. Dios lo creó para que viviera en su presencia y para que viviera feliz, pleno y completo en su presencia. ¿Me doy a entender? Ok, problema número 5. Problema número 5. Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Estos son problemas, es el problema después de la muerte. Problema después de la muerte. Díganme cuando haya terminado de apuntarme. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Problema después de la muerte. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Terminó el contacto? Vuelvo a decirlo. Problema número 5. La cita es Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Y ese problema se llama problema después de la muerte. Muy bien, ¿a qué se refiere este problema? Problema después de la muerte. Nosotros vamos a poder observar una historia que Jesús contó ahí precisamente en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Y nos habla de un hombre rico y de un hombre, de un mendigo. ¿Recuerdan cómo era? ¿Recuerdan la historia? Sí. Rico y el Lázaro. Ok, pues resulta que cuando este vivía, el hombre rico, él vivía dándose banquetes todos los días, comiendo rico, sabroso, buena música, buena fiesta, y todo estaba muy bien. Pero resulta que un día, tanto Lázaro como el rico murieron. Y el problema viene en que el rico no estaba consciente de lo que vendría después de la muerte. ¿Me doy a entender? ¿Se entiende esta parte? El rico no estaba consciente de lo que vendría después de que él muriera. Ese es el problema. Que la gente de afuera, tu vecino y mi vecino y la señora de las tortillas, ¿aquí hay tortillas? Empanadas. ¿Ah? Empanadas. La chicha, la señora que vende la chicha, y etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que ellos no saben. Diga conmigo, ellos no saben. Diga otra vez, ellos no saben. ¿Qué les espera después de morir? Por eso es que tú y yo tenemos que anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Todo
tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque así como el Lázaro fue al seno de Abraham, el rico fue a un lugar de tormento. Y estando en ese lugar de tormento, le dice a Abraham, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que refresque mi lengua porque esta llama me atormenta. Abraham le dice, ¿sabes qué? No se puede, hay una gran cima entre nosotros y los de aquí no podemos pasar para allá y los de allá no para acá. Y entonces el rico le dice, bueno, entonces manda a Lázaro a que vaya a mi casa, a la casa de mi padre, porque tengo ahí hermanos que no saben de este lugar. ¿Se da cuenta? Eso es un problema. Es un gran problema. El mismo rico estaba confirmando esto. Aquel que muere sin Cristo, aquel que no está en Dios, desconoce las cosas espirituales. Desconoce acerca del diablo, de Satanás, de los ángeles, de Dios mismo. Desconoce del infierno, del cielo. Y si algo ha escuchado, no le importa. No quiere saber. Él quiere vivir su vida. De hecho, yo le he preguntado a muchas personas, le digo, oye, ¿tú crees en el cielo o en el infierno? Y me dice, ¿sabes qué? Yo la verdad es que yo creo que el infierno es este. Yo creo que el infierno es este, aquí la tierra como te va en la vida, y que el cielo también es esto. Si te va súper bien, genial, este fue tu cielo. Y si te fue súper mal, ni modo, este fue tu infierno y se acabó. Cuando uno muera, ahí se acabó todo y ya no sabes nada. Y eso es lo que piensa la gran mayoría de la gente allá afuera. Por eso es que tú y yo tenemos que ir y anunciar el Evangelio, porque hay mucha gente que sin saberlo está yendo a un lugar de tormento. Y no lo saben. Por eso es que el mismo rico le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya y le diga a mis hermanos ahí en la casa de mi padre, que vaya y les diga, porque yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y entonces Abraham le dijo, a los profetas tienen. Pero bueno, ese es otro rollo, ¿no? El asunto es este, la gente allá afuera está muriendo y no sabe, fíjate conmigo, no sabe. No sabe. ¿Qué les espera? Después de la muerte. Y esa es una característica de los no creyentes. ¿De acuerdo? Este es un fruto de las raíces. ¿De acuerdo? Este no es el problema que tú tienes que solucionar. No tienes que ir con la persona. Oye, mira, ven a Cristo para que se solucione este problema. No, no, no. Este es el problema que tienes que solucionar. Cuando se solucione este problema, que es el problema fundamental, que hemos hace rato, todos estos frutos se solucionarán automáticamente. Nosotros no predicamos, no anunciamos el Evangelio basados en eso. Nosotros anunciamos el Evangelio, que es Cristo, para la solución de este problema. Este problema, el problema del árbol, el problema del diablo, el pecado de la separación. Porque cuando se soluciona eso, se soluciona todo de arriba. Problema y último problema, problema número 6. Éxodo, capítulo 20, verso 4 al 5. Problema. Problema generacional. Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 5. Nuevamente, problema número 6. Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 5. Y se llama problema generacional. Problema generacional. Problema generacional. ¿A qué nos referimos con este problema? El problema generacional. Dense cuenta que cuando estábamos hablando acá del problema número 2, que son hijos de ira, que es un problema en el cual nosotros nacemos para morir por herencia de Adán, que nos heredó esa naturaleza caída, a la cual, si usted quiere, puede llamarle naturaleza adámica, porque es herencia de Adán. Entonces, aquí vamos a ver algo todavía un poquito más, que le echa más harina al costal, ¿no? Ahora, ¿qué es el problema generacional? Resulta que en alguna ocasión mi esposa y yo estuvimos yendo a una ciudad cada sábado, una ciudad allá en México que se llama Querétaro, estábamos yendo cada sábado estábamos yendo desde nuestra ciudad.
hasta allá, nosotros nos hicimos como 4 horas para predicar el Evangelio. Y cuando llegamos a algún lugar, tocamos a la puerta de la casa y nosotros les anunciamos el Evangelio. Algunos de ellos me decían, nos decían, no, pues es que yo soy así. Y ellos describían alguna forma de vida, a lo mejor eran borrachos, o a lo mejor eran, mujeriegos, o a lo mejor eran drogadictos, o lo que sea, ¿no? Y le preguntamos, oye, pero ¿por qué eres así? ¿Qué es lo que te llevó a este estado? Y ellos nos decían, bueno, lo que pasa es que mi papá era borracho, y mi abuelo era borracho, y mi bisabuelo era borracho, pues yo también le entré a eso, al asunto de la borrachera, ¿no? Yo también le entré. Oye, pero algunos otros, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo soy católico de corazón. Ok, ya has ido a la iglesia. No, no voy a la iglesia, pero yo soy católico. ¿Por qué eres católico? Y ellos me dicen, pues porque mi papá es católico. Y pues porque mi abuelo también es católico, y mi mamá es católica, y mi abuela también. Entonces, es un problema de herencia. Lo voy a entender. Ahora, no es que te lo herede inconscientemente, no. Es que los hijos aprenden de las conductas de los padres. Me voy a entender, y de las conductas de los abuelos, y así sucesivamente. De repente está la familia donde el bisabuelo no tuvo una mujer, sino como 5, 10 o 6 mujeres. Pues resulta que el abuelo también tuvo como unas 5 o 6 mujeres, y el papá, pues también tuvo por ahí su esposa y otras amantes. Y ahora el hijo acaba de engañar a su esposa. Me doy a entender, ¿por qué? Porque el hijo imita la conducta del padre, y así sucesivamente. Ahora dice ahí la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, verso 5, nos enfocamos en el verso 5, en donde dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Me doy a entender? Ahora, pero cuando habla del verso 4 acerca de la idolatría, porque eso es lo que dice, verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Quiere decir que los hijos continuarán o seguirán también el camino que los padres les marquen a través de el problema número 3, que es la idolatría. ¿Me doy a entender? Ahora, entendamos esto. Estos son los frutos. El problema que ataca el Evangelio es la raíz. La raíz. Para que nosotros podamos entender la solución a esto, es que nosotros tenemos que entender el Evangelio. Entender el Evangelio. La aceptación. El plan del hombre y el plan de Dios. ¿Cómo es que sucedió? ¿Quién es Jesucristo y cómo lo resolvió? ¿Me doy a entender? ¿Cómo Jesús resolvió este problema de las tres raíces aquí? Y eso es lo que más adelante vamos a ver. Pero a continuación quiero dejarles con Pastor Balán, que sigue con la siguiente conferencia. Yo creo que después de esta conferencia hemos de terminar. Llamaremos a Pastor Pablo. Pero antes de, solamente quisiera, si alguien tiene una duda, una pregunta, es el momento.